amigos de Comiendo y Turisteando, pues hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a llevar a mi perrijo, que ya está disfrazado, tiene su disfraz de araña, y pues lo voy a llevar a pedir su calaverita, porque a él también le gustan los dulces. Así que acompáñenos en esta aventura. Vamos a ver qué tantos dulces nos dan. No vi la calabaza. ¿Otra vez? Aquí tiene ya su calabaza, porque va a pedir con todos los niños su calaverita también. Así que acompañen a Tyson a pedir su calaverita. Pues ya le dieron sus primeros dulces. Vamos a ver si logra el reto de llenar esta olla. Gracias. ¿Bien? Sí, mira. Le dieron unos textos. Y le dieron este. Este es para mí porque se no le gusta a él. Tyson. No le gusta la cámara. Es algo tímido. Se da su taco, como los buenos modelos. Otra vez el hombre misterioso. El hombre misterioso. Es el misterioso. Es el hombre misterioso. Sí. Eso no va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Pero como dice que se le pegaba. Hola, ¿qué hora? ¿El niño me ha dicho? Mira, tipo, una paleta. Esa sí se las come. Y otra. Cántale. Cántale, mi calaverita tiene hambre. Hay un dulce por ahí. ¿No le estás cantando, Carita? Sí, canté, canté. ¿Estás cantando? Mira, una varita de semáforo. Cántale. Canté, mi calaverita tiene hambre. Hay un dulce por ahí. Me dijeron que sí, por eso le dieron. Si no, si te van a hacer triste tu calaverita. A ver si nos dan un dulce o una recarga.
Fui yo por unos dulces para mí porque todos se los están dando a él. Y a él. Y a él. Di hola. Hola. ¿Te dieron tu calaverita? Bueno, y adiós. 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 Toma. No más ahí. Vente, mi amor. Vente, mi vida. ¿Qué te hizo el Toli, mi amor? Ah, ya sé. ¿Qué te... ¿Para un dulce, no? Sí. Está mal. Ve cuánto tiene. ¿Y de verdad esta mugre? Es su calaverita. Calaverita, no vuelve a cuidar tu perro. Está bueno su traje, ¿eh? Está chido, ¿verdad? Oh. ¿Cuánto crees que salga? ¡Qué bonito! Besito, papi. Besito. Gracias, igualmente. Mañana se le. ¿Tadí? ¿Qué dicen de tu perro? Está súper hermoso mi hijo. Y es que, pues, es una araña muy fea, muy peluda. Pero mi hijo está hermoso. Y ahorita la calaverita. Vénganse conmigo a pedir calaverita. Le dieron su premio a mi perro, a mi niño, su galleta. Vámonos porque va a llover. Vámonos. Va a llover. Va a llover. Ah, está chido, ¿no? Ya estoy viendo. ¿Está bien? Mira la mamá. Mira, mira,
A ver. Le digo a papá, a ver. Sí, pues no está como. Su traje de arena, su cara así como. Es está bien bonito el chatito. Ay, no me voy a mover. ¿No va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Tú ves? Otro niño como él le dio sus dulces, le dio una de estas y una de estas para mí porque él no come chocolate y para él no le dieron nada. El raro está agarrando un gato. Ah, se me dolió. Ah, me está mordiendo. No, güey. Ya no está, ya no está. Mira, mira, mira. Mucho grito, pero vale la pena porque sí te asustas. Hasta él se asustó. Oigo su corazón latir. Ah, bueno. Pues bueno, amigos, así es como hemos llegado al final de este recorrido de pedir calaverita, porque pues miren, ya se cansó, ya se está durmiendo y pues bueno, ya es hora de irnos a descansar. Pues espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compartan, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y recuerda, esto es Comiendo y Turisteando y nos vemos en un próximo video. Bye. Yeah.